caer. Pero ¿por qué está lento? Sos una kamikaze. ¿Cómo me agarras? ¿Me agarré? No me daba la música, no tengo ni espacio rotativo. Así no vas a llegar nunca a la calle Corrientes. Escúchame una cosa, que tuve unos sueños terribles y dormí mal, vos me tenés que agarrar. Te agarré, Maru. No, no me agarraste, te pegaste así. Los dejo solos, así lo discuto. No, agarré. Quiero ver a dónde se van a cambiar hoy. ¿Cómo no se cambian adentro de la bañadera de esos bichos? Cámbiense ahí adentro. Bueno, hoy tenemos un día increíble, un día impresionante, un día alucinante. Va a estar acá Tango Loco y sus bailarines, que el viernes a las 21 también van a estar en Ateneo. Así que no se pueden perder este espectáculo, pues es realmente increíble, con temas de los Beatles bailando tango, mira que es impresionante. Una cosa divertidísima, realmente digna de ver. Una onda increíble. ¿Cómo andas, Gerard? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué día bárbaro? Hace un poquito de frío para bueno, mí. Bueno, hacía frío esta mañana. Me mata, ¿viste? Porque es que frío, calor, loco, pónganse de acuerdo. Que la estufa, que la apago, que la prendo. Infernal. Tengo que decir dos cositas. Tenemos que mandar saludos para Noemí de Pompeya y Celia de San Cristóbal, que te ven todos los días y quieren que vos les mandes un saludo. Ay, yo también debo mandar saludos para unos patobicas, me ha dicho Fabián. Para alguien más tengo que mandar saludos. Si no ¿patobicas? Sí, tengo unos admiradores patobicas. Mira vos. Parece de una disco, de esos que se paran en la puerta y no te dejan entrar. Sí, los conozco. Bueno, parece... ¿Ahí en el lugar nuevo mío? Eso mismo. ¿Cómo andás, Coco? Ah, todo bien. Tengo que cambiar. Sí, Coco no, realmente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Coco? No escuché, me estaba entretenido. No. ¿Con quién estuviste? Mi mamá Susana, ayer vio el programa y me dijo, qué divina la novia de Coco. Le digo, ¿dónde la viste? Si la llevó al programa, mamá. Ah, ya era como estaba, oficializado. Bien, perfecto. Bueno, si lo dice Susana... Yo te digo, debo confesar que Vicky, no sé, la agarraste de una manera que ya es... Ya está, listo. O sea, yo digo que sí. Yo ayer llegué al local mío y todos están cuchicheando con quién anda Sebas. Y se golpean las chicas. Yo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que está causando tanta sensación? No sé. Bueno, no sabés los sueños que tuve anoche. ¿Qué pasó? Anoche soñé que yo manejaba un taxi y que el señor del taxi de atrás era un señor peladito así con barbita y el señor me llamaba por teléfono y yo le veía por mi anteojito. Hola, Manu, feliz cumple, me acordé. Escuché en la radio que era tu cumple. ¿Qué me gano? ¿Qué recompensa me gano por llamarte primero? ¿Y vos ibas manejando el taxi? ¡Qué pesadilla! Yo manejaba el taxi y de repente veo que la mano muerta no había avanzado. Entonces dije, ¡puf! ¿Qué pasó? 3 de la mañana veo un refilón de luz en el living y se había quedado dormido en el living la mano muerta. No, fue una noche divina. Fue una noche divina, una noche de loco. No lo eché, pero dije que estaba como loco, ¿viste? Bueno, nada, vamos a hacer la torta que me gusta a mí. ¿Cuál? La de chocolate. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo que conseña? ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? Fondant de chocolate. Fondant de chocolate. Ah, ¿trajiste todo lo indicado, Coco, los aritos? Fondant de chocolate. Están en manteca, Jaime. Está todo. Vos empezá, vas a ver que hoy está todo resuelto. Tenemos tranquila. Un batido de huevitos y azúcar. Acá le pongo, ¿de huevitos y azúcar? Sí, huevitos y azúcar. Sí, le pongo más azúcar. Dale. Más azúcar. Ahí está, más sí, azúcar. Más azúcar. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Y en realidad, la batidora que usas es esta. Bueno, entonces una vez que dejamos de batir, esto se torna a punto letra. ¿Me escucharon, no? Sí. No, porque a veces con la batidora se escucha. Hay una pregunta, alguien que preguntar algo de la clase, sí. ¿Quién quiere? 300 watts. La potencia. No escuchaste, estabas en Bavia papando moscas. Es que se sienta en el fondo, Cabana. Se sienta en el fondo y no escucha. Está mirando la pollera de la chica. Exactamente, es así, le tira las trenzas a su compañera, Estelita. Coco, ¿cuándo va a ser el día que Coco me traiga las cosas? ¿Puede ser? Vamos a ponerlo. Acá, mirá. Mira, me lo mezclaste. Claro. Estuviste paviando con eso. No, estaba batiendo los huevos. Bueno, paviando lo mismo. Bueno, no digamos más nada. Entonces lo que hacemos es incorporar un poquito de harina tamizada, así en forma envolvencia. Envolvencia. En forma envolvencia. Sí, en forma de envolvencia. Ayer me detuve a pensar todo lo que hacemos las mujeres y que los hombres no hacen. A ver, dale, empecé. Gracias a Dios. No, en serio, porque los hombres no tienen que hacer tantas cosas como hacemos nosotros. Cinco o tres cosas. Tres cosas que hagan las mujeres que los hombres no hacen. Depilarse. Bueno, nos afeitamos. Hacerse los reflejos. Sí. Estar en delirio. ¿Qué querés? ¿Te quedás así? Ir a las cometólogas. Sí. Tratarse, cuidarse la piel. ¿Y algo útil? Mirá, yo me tengo que afeitar. No. Todo. Son pavadas esas que hacemos. Ah, bueno, ir a depilarse. Hay que mirar fútbol, hay que mirar mina. Nosotros las mujeres tenemos que hacer mucho más cosas que ustedes. Ustedes viven la vida de lleno. No. Miren la vida de lleno. Luego derretimos el chocolate. Uy, qué bueno que está este chocolatito. Como está un poquito así como calentito, le vamos a incorporar un poco de batido acá.
y lo vamos haciendo amigable. Y después lo incorporamos todo junto. Uh-huh. Ahí está. Está listo. ¿Entendés lo que hacemos? Sí, entendí. Hacemos un incorporeti. Para que no quede tan... Con despaciés, tan acá. Con despaciés, para que no quede tan pulento. Claro. Chocolate. ¿Qué pasa? Bate chocolate. Mira, me están pidiendo un muñeco de gomería. Llamó alguien para pedir un muñeco de gomería para Marcela de Ituzaingó. ¿Qué es el muñeco? Para Martín de la Lavadero. Ya está, no se nos ocurrió nada nuevo el año pasado. Este vamos a seguir. Para Marcela de Ituzaingó, va muñeco. Ahí va, Marcela. Lavadero de auto a la 1, a las 2 y a las 3. Ah, sí. Este fin de semana vamos a estar de gira con el muñeco de Lavadero. ¿En qué paradas vas a estar? Si no las paradas. Es una parada que Coco va y encima reparte, va y levanta. Claro, Coco volantea. ¿Me haces el aguante? Obvio. O puedes hacer el otro, el que era. Hacerme tomé un taxi, ¿no? Y el señor del taxi, la chica, una chica pasó y le repartió una tarjetita de hotel de alojamiento. Ajá. ¿A quién? ¿Al tachero o a vos? Al señor del taxi. Y el señor del taxi me dice, yo no voy a ir acá, mirá. Mirá esto lo que me cobran. ¿Querés ir vos? Me dice. Ah, bueno, listo. Ya que estamos. Andaba con poca guita, el tío. Fue divertida. ¿Tenés tiempo? No, era divertidísima la situación que se planteó. Yo me doy cuenta que hay como un despecho ahora. Uno dice cualquier cosa, ¿viste? ¿No? Sí, ¿qué opinas? Yo también iba con Felipe y me dieron uno y dije, llegaste tarde, dije a la mina, porque iba ya con el pibe y me da para un hotel alojamiento. Sí, hoy pasó algo con la maquilladora. No sé, sí, pero todo el causante sos vos que estás hecho un viejo verde. Nada más. Sí. Claro, sí, porque es él con su doble sentido que presta confusiones. Bueno, lo que hacemos ahora es incorporar a Néstor Saros. Coco, ¿haces tu vida, Coco? Uno grande, uno ancho, uno petizo. Puse varios, uno... Exactamente. ¿Qué pasa? Así te gustan las mujeres, ¿no? Y esto es un estudio. Unas más pequeñas. Por favor, un psicólogo acá urgente, porque está mal esto, Coco. ¿Así te gustan? Claro, me gustan. ¿Cuál todas es tu mujer, Coco, que quiero... todo el mundo quiere saber? Yo tengo sospecha de una. Yo lo sé. Yo tengo sospecha de una. Yo tengo sospecha de una. Yo soy tu amigo, así que no le voy a contar yo a la tía Maru. Yo fiel. Soy tu amigo fiel. Bueno, ponemos acá, así un poquito. Ahí está. Y me la llevé a la peluquería Luchi, jugó con mi campera por toda la peluquería. Qué lindo. Ajá. ¿Qué te hiciste? ¿Te hiciste los reflejos como sí, te lo me hice pidieron? Me hice reflejos. Y no te achates los rulos que no le gusta. No te me vuelvas a achatar los rulos que no le gusta. Y ponemos, preparamos el horno precalentado de moderado a fuerte. Ahí está. Ponemos todo acá. Con despaciez y tranquilidad y no se me alteren. Por otro lado, sí, Coco está preparando todo ahí. ¿Está todo listo, Coco? Mirá que cuando llega su marca listo ya, tiene que estar listo. Bueno, esto va a cocción aproximadamente 10 minutitos. Mira, Ricardo, no me alteres porque no me puedo alterar. Hoy yo me tengo que acordar del cumpleaños de alguien. Ay, ese cumpleaños de la mujer de Mati. Ese cumpleaños de Vane. Le mando un muy feliz cumpleaños, que la amo. Cantale a capela el feliz cumpleaños de tu mujer. ¿Solo? ¿Me acompáñenme? No, no, a capela, a capela. Ahí está. Que lo cumplas, que los cumplas, Vanessa, que los cumplas feliz. Cumple 15, divina. Beso grande. Ay, qué lindo. Qué lindo. Ahí está, bueno, incorporamos todo esto, ponemos 10-15 minutos en el horno nada más. Y por otro lado vamos a hacer un heladito de dulce de leche. ¿Cómo hacemos el heladito de dulce de leche? Yemas con dulce de leche. Que lo mezclamos con una crema que la teníamos ya a punto de ebullición. Y está haciendo una crema inglesa en base de dulce de leche, crema y yemas. Cuando desaparece la espuma, que queda así liso como está quedando, esto ya está. Y directamente lo pasamos a la heladora. Y la heladora lo tiene así. Mira, ¿dónde está? Arturito. Mira qué rico que está este dulce de leche, por favor. Señora, esto es en vivo y en directo, no es trucho, es de verdad. Oh, claro que sí. Y ahí tenemos las tortines. Mirá, la magia de la televisión, eran todos distintos, ahora son todos iguales. Claro, increíble. Porque para cocinar él se trae lo perfecto, para los demás. Para mostrarnos, no, para que la señora muestre cualquier cosa, ¿no? Claro. A vos te salieron divinos. La diversidad, ¿no? No, la diversidad, mostrate. La diversidad. Sí. sos egoísta. Sos en tu vida, todo diversidad. Así no vas a conseguir a ninguna mujer, ¿eh? Con razón tu mamá está preocupada. Ya cuando le pidas a tu mujer, no, quiero diversidad. Para Coco hay tres tipos de mujeres solamente, las inteligentes, las que están buenas y la inmensa mayoría. Eso, exactamente, son todas. Son hombres, señora, no escuche. No veo qué hace. Palabras necias, oídos sordos. ¿Vamos a bailar tango ahora? ¿Vamos a bailar tango? Ay, yo no sé bailar mucho el tango, chicos. ¿Me van a ayudar? Sí. Una vez tuve un fotógrafo que mientras que sacábamos fotos bailábamos el tango. Nos entreteníamos los dos y bailábamos. Sí, divertido era. Mirá qué lindo. El libro, del libro de Disney, cuando sacábamos el libro de Disney. Mirá lo que es esto, ¿eh? A verte. Mirá. ¡Oh! Mirá, mostralo adentro, mostralo el corazón de eso, por Dios.
Entonces, la idea es que te comas un heladito. Ahí se estaciona el helado, mira qué bueno. Rete 15, vuelta manzana. Qué ricor, qué delicioso. ¿Quién quiere probar? María. Bueno, vamos a la receta mientras. Yo creo que todos. Si querés preparar este fondant de chocolate, vas a utilizar 50 gramos de manteca, 300 gramos de chocolate, 100 gramos de azúcar, 4 huevos, una cucharada de esencia de vainilla, 40 gramos de harina y una pizca de sal. También para el helado utilizamos 200 centímetros cúbicos de crema, 200 centímetros cúbicos de leche, 6 yemas y 250 gramos de dulce de leche Sancor. Mari, ¿está listo? No, no. Pasa que todavía tiene dulce de leche. Les voy a hacer probar. Van a probar. Pueden hacer cola, Chocho, hoy. Sí, ¿por qué no? Hagan cola, pues esto van a querer comer. Pues esto se come caliente, se come de momento. Quiero una cola acá, de menor a mayor. Todos afilados. Uy, la petiza se lleva de más emoción. Mirá, venga por acá a hacer la cola para comerse este sabrosísimo postre. Ya estoy con ustedes, Daniel, ¿eh? Ya estoy con ustedes. Sí, adelante, coman. Sí, cómo no. ¿Un toquecito? Sí, un toquecito. No tengas miedo, Daniel, todo va a la boca. Abrí. ¿Todo? Abrí. Eso. ¿Cómo se habla? ¿Por qué me tienen miedo? Viste que de repente andan en la boquita como de mosquito. Dirán, ¿qué voy a dar de comer? No, chicos, yo les voy a dar comida buena, riquísima. ¿Quieren, chicos? Sí, los músicos. Ah, todos. Los músicos de Tango Loco. No, porque siempre me retan, ¿viste? Me dicen, no pueden comer los músicos. Abre la boca. ¿Ves que me abren la boca de pajarito? No, chicos, no va. La boca es grande. A ver, quiero ver acá. ¿Boca grande? No. Sí, ahí está. Mirá, ¿ves? Eso, ahí está. Eso me gustó. Con emprendimiento. Emprendimiento. Ahí está. Ahí me gustó. ¿Para qué cargo? Ahí está. ¿Vamos grande? No, boquita de pajarito no. ¿Vamos con bocota? No, me muero esto. Pero no me. Ahí me tiró, mirá. Ahí está. Boca de bandoneón. ¿Está rico? ¿Está bueno? ¿Los bailarines pueden comer? Sí. Sí, tienen todas ganas de comer. Ricardo, no me mires con sí, cara porque de no malo. Canta. Es Ricardo que no quiere que coman. Ahí está. A los que cantan, ¿eh? Ahí está. Está calentita. Está calentita, pero está rica porque le mezcla con el helado. Ahí está. Mira, ¿ves? Mira el bailarín, la tiene atada, con las patas, con la lengua, con todo. Baila. Baila de adentro, ¿viste? Es impresionante. Le baila todo, mira. Claro que sí. Como loco. Bueno, acá estamos, con Tango Loco. Estamos con Tango. ¿Con quién hablo? Con Daniel. Conmigo, ¿cómo te va, Maru? Muy bien. ¿Todo bien? Riquísimo. Nos vamos a sentar acá. ¿Eh? ¿Sabes que siempre tuve ganas de el piano? Esperá que te bajé el volumen un poquito. No suena, ¿qué pasa? Está abajo, ahora lo prendemos en el momento justo. Tango Loco, acá tenemos Daniel García Quinteto, Tangos de Liverpool. ¿Cómo surgió? Contame un poco. Estos son dos pasiones muy fuertes, el tango y los Beatles. Me siento con vos, mezclados, fusionados con tango, con milonga. Es decir, esas melodías tan inglesas, tan blancas, con lo visceral, con lo fuerte del tango. Esa es la idea, mezclarlos y que se fusionen y que se den la mano. ¿Y a quién se le ocurrió? ¿Cómo fue? Y un día que yo estaba medio perdido, ahí se me ocurrió esa idea y empezamos a escribirlo, empezamos a probarlo en los shows junto a Juan D'Artés, con quien tocamos habitualmente por todo el país. Y surgió Tango Loco a partir del 2002, con la música del 099 Central, que yo compuse para ese ciclo. Y después este segundo disco que estamos presentando el día 29, te queremos invitar especialmente al Teatro Ateneo. ¡Qué bueno! Con muchos amigos invitados y con los bailarines y con Tango Loco a full, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Impresionante! Y ahora aquí vamos a cantar, a tocar, a bailar. Vamos a tocar... ¿Te acordás de Boleto para pasear? Avancime un poquito. No, ahora te lo vamos a sonar. Ticket to Ride. Lo vas a reconocer. Dale, que lo voy a reconocer. Dale, pero el ritmo de tango, ¿eh? El ritmo de tango. Sí. ¡Adelante! Acá en Sabor a mí, ¡Tango Loco! Thank you.
loca, te dije, más vale que sí. Pues se pone bueno, viste, porque está bueno. Venía acá a bailar, pero ¿sabés qué boliche se pone bueno? Flor Yanopoli bailable. Dale gas, dale gas. Apocalipsis Matinés se pone bueno. Dale gas la música, escucha. Más fuerte, ahí va. Esa, esa, esa. Esa, esa. A mí me gusta salsa fileto que la minita no gana escarbadiente a la salida, loco. Está buenísimo, ¿sabés? Hay una loba, una baranda, loco. ¿Sabés? ¿Escuchaste el último tema de Rafa? Poné música, dije. Pará. Dale gas. El que está laja, el que está laja. El que está en laja es el de Rayo y Centella, loco. Está buenísimo, ¿sabes qué? El del libro de ascenso de la temperatura con viento moderado del norte. Eso está bueno. Ese es alaja. Alaja, porque. Tengo que apagar. ¿Qué va a ser, loco? Tengo que apagar. Ahí está. ¿Cómo me apaga la música, loco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que. ¿Qué estamos haciendo? La Tomás llegó la jefa, loco. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Que nada, que estábamos acá en medio del almacén generando. Está todo mal con la loca, ¿sabes cómo se activa? ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¿Qué pasa? Estaba bailando, loco, pero yo pensé que era uno de los nuestros. No, yo estaba atendiendo a la señora. Yo ventrílocuo. Soy ventrículo, yo sí, casi. ¿Pero en qué andan ustedes dos? Estamos bailando, loco. No, en realidad yo estaba atendiendo a la señora. Loca, ¿tienen onda o no tienen onda? Hay onda, sí. No, sí, está tiene onda, no, con otro, sí, pero... ¿Qué pasa? Estoy bailando, está todo mal, loco. No, está todo no, bien. No, loca, no, esto no se puede hablar. Te espero a las 8, te llevo a ver ese picón de alguien, está buenísimo, una masa, una loco. Bandaza, bandaza, vamos, loca, no veo. Te espero, chao, loco. Bien, aguante, aguante. Aguante, loco, aguante. Aguante, aguante. Aguante eso, aguante, que tenemos que jugar a cuánto vayas. Eso es un desastre, no tenés, pero no te respeto por nada, bailás con cualquiera, te tocas con todo. No cuentes intimidades. Yo no entiendo más nada, no, ya, ya. Basta. Y todos los días traes algo diferente. Hoy melones. Hoy melones, mira, tengo melones, un juego nuevo. ¿Dónde está Matías? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Ay, Gerard, ¿qué hacemos? Estoy desesperada con este hombre. Yo no sé. Mira, hay un clon. No es mal tipo. No es mal tipo. Pelado. Sí, no, tenemos clones por todos lados. Por favor. Vamos a jugar, ¿cuánto va a llevar? ¿Cómo es este juego? ¿Qué es esto? ¿Qué dice acá? El código de barras. El código de barras para pasarlo por la caja. Sí, o el número de teléfono de cualquiera que pasa. Estás como loco con la mina, ¿qué te pasa? ¿Qué me contagia? Sí, Seba tiene la culpa de todo. La Seba culpa no nos tienta. Vamos a jugar al ¿qué premio va a dar, Seba? No sé, porque yo no ando ventilando mis relaciones extremas. Ah, no, bueno, no sé, justamente, ¿viste? No andas ventilando, claro. Hola, ¿quién habla? Hola, Maru. ¿Quién habla? Te habla Trini de Villa Tesai. Hola, Trini. ¿Trini? ¿Trinidad te llamás? Trinidad, sí. ¿Y tu agua está nombre, con vos? Trinidad. ¡Qué tarado, Trini! Dale, habla con Trini, dale. ¡Ay, vamos! Disculpalo, Trini, está tonto. Ya se va a pasar. Ya lo conozco. Ya se me va a pasar. Ya lo conozco. Ya te conozco. ¿Te conocemos, Trini? Sí. Tantito de mar. De la televisión. ¡Ah! Ah, bueno. Bueno, Trini, contame, ¿estás solita? No, estoy con mis dos chicos. ¿Qué son grandes? Sanina y Nicolás. Sofía y Nicolás. Son mellizos, Maru. ¿Mellizos? ¿Sabes que yo quiero tener mellizos? Pará, ya tenés tres, ¿para cómo me fue repetido? No, el laburo que dan los mellizos, ¿no? Pará. ¿Se llevan bien? ¿Eh? ¿Se llevan bien? Más o menos, son nena y nena y, viste, bastante raros, distintos los dos. ¿Cómo hiciste para tener mellizos, Trini? No sé, todavía no lo puedo creer. Ya van a tener 15 años. ¡Ah, bueno! ¿Y te quedaste como loca? ¿Ya no tuviste más? No, tuve el primero mayor, Diego, de 16, 17. Y dijiste, vamos con uno más. Y después, claro, y me dije, voy a buscar la nena. Vino la nena, pero también vino la chapa. Y vino uno, hola, ¿qué sé? Está bueno, Trini, decime si no. No, sí, sí, ya está bien, ya están criaditos, lindos, gracias a Dios, sanos. ¿Tienen novios? No sé, el varón más grande no sé, pero los mellizos creo que no. ¿Te imaginas que no? ¿Te traen chicas a casa? Sí, amiguitas, sí. Amiguitas. Ella trae amiguitas. ¿Qué onda con las amiguitas? No, todo bien, hasta ahora. Llaman por teléfono, ya las atiendo bien. No, no, todo bien. Muy bien, bueno, Trini. ¿Qué les quedamos de lo que vamos a hacer, Trini? Hoy no sé, la verdad, tengo para hacer. Hice anoche ensalada de fruta y tengo para hacer unas ensaladitas también. Así el postre no sé. Está. El postre está resuelto. El postre está, sí. Vamos a ponerle melón está. A la ensalada de fruta. Yo ayer hice una colita de cuadril y me salió dura como un socote. Y ver mi comida ya. Está un poco duro esto. Mirá. Sí, por no eso sé. Se fue a dormir al living. Por eso le había caído pesado. Sí, estaban todos que sentí que les había quedado una pelota en el estómago. Qué lindo, se come muy bien el se come muy rico. Muy bien, vas Trini, a llevar melón. Sí. Vamos a llevar melones. A mí me encanta el melón. Yo voy a supermercado y peso el melón. Te diría que este me lo llevo a casa, chicos. Podemos cargar hasta 2 kilos y podés cortarlo si querés, Trini. No tenés por qué llevar tu melón. Hay que ver entero. La piel de melón. Si es pegajosa, porque el melón está a punto. Sí. Trini, decime cuánto querés llevar, lo podemos partir. En peso. En peso, ¿cuánto querés llevar? En peso. Sí. O entero, lo que quieras.
Un kilo y medio puede ser. Un kilo y medio. ¿Para vos un kilo y medio qué es? ¿Un melón entero o lo cortamos? No, puede ser dos melones o no. ¿Dos melones? Los dos chiquitos. ¿Dos pequeños? Sí. Dos pequeñitos. Dos pequeños. Sí, ¿estos son de San Juan, son los melones? Qué buen, están bárbaros, ¿eh? Ay, me encanta el olor a melón, me hace bien. Entonces, ahí está. Dale, poné melón acá. Muy bien. Trini pidió un kilo y medio. Un kilo y medio, Trini, te dejamos ahí. Sí. Quédate ahí, Trini, no te me vayas. No, no, hola. Hola. ¿Quién habla? Miriam. Hola, Miriam. Hola. Miriam, ¿no? Miriam, dijo. Sí, Miriam, Miriam de Merlo. Sí, ¿cómo estás, Miriam? Bien. Bien, ¿cómo sos? ¿Sos soltera, separada? No, soy casada. ¿Sos casada hace mucho? Va, hace 23 años. ¿Y qué? ¿Hubo altibajos? ¿Hubo crisis? Sí, de todo. ¿De todo? ¿Estamos en un momento bueno? Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Qué? ¿Por culpa de él, seguro? Sí, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué por culpa de él? Miriam, vos tendrás lo tuyo, también no te hagas la inocente. ¿Por qué? Seguro Miriam, que fue culpa escuchame de una él. Cosa. ¿Cuál es el peor defecto de tu marido? Sí, que pelea mucho, por todo. Calentón, igual que el mío. Por algo será. Quiero saber una cosa. ¿Qué hace Miriam cuando el marido la... ¿Te vas? ¿Le pegás? No, lo dejo hablando solo. Yo también. Me encantó. Es buenísima. Así. Es buenísima. Se pone más loco, ¿viste? Sí. No te vas a venir para acá, te estoy hablando de ella. Miren, ¿y tenés hijos? Sí, tengo seis. ¿Seis? Bah, tanto no te has peleado. Cacarrabia. ¿Por qué que no querés que sea cacarrabia, pobre hombre? ¿Repartido varones y mujeres? Sí, vas dos mujeres y cuatro varones. No, ¿y quién te defiende a vos, los varones o las mujeres? Las chicas. Las chicas, sí, acá estamos la nena. La nena con la nena. Cooperativas. Muy bien, claro. Muy bien. Claro, a mí me defienden los tres, te aviso. Los tres. ¿Sí? Bueno, miren, ¿cuánto vamos a llevar de melones? ¿Un kilo, dos kilos, tres? A ver, ese que está ahí. ¿Este está más chiquito, más chiquito? El más chiquito. Ese, ¿cuánto decís que pesa, Miriam? Un kilo y medio. ¿Este solo? ¿O querés que corte la mitad del otro y vemos? No. Como quieras. No, este solo decís... Un kilo 300 más o menos. Un kilo 300, bueno, dice Miriam. Un kilo 300. Muy bien, entonces... Un kilo 300 dijo Miriam, un kilo 500 dijo Trini. O sea, un kilo. Cero, espera que ponga cero, que se vea. Ahí está en cero. Ahora esa mano amiga que le da suspenso. Vamos a pesar los dos melones de Trini. Suena feo, pero vamos. Suena feo eso. Suena feo. Pero... Suena espantoso. Perdón, sí. Trini. A ver, en realidad pesa... Quite la mano. 2 kilos 676. Están pesados, están sabrosones, están pesotes. Ah, nos fuimos lejos. La diferencia es de 1 kilo 176. ¡Wow! Un montón. 176. ¿Saco melón? Pongo melón. Saca melón. Vamos. Vamos a poner cero. Vamos a pesar el melón que eligió Miriam. El de Miriam que dijo 1 kilo 300. Y que pesa... 1 kilo 684. Muy bien, Miriam. La ganadora, obviamente, es Miriam. Creo que es la primera vez en tu vida que vas a Japón. Sí, al jardín japonés va todos los días. ¿Por qué no hacemos una excursión a Japón para que Adrián conozca su país? Vale, baratísimo, sale. Vamos, a conocerte con tus familiares. Yo voy, bueno. Gente que busca japoneses. Sí, escuchame hablando de japoneses y de gente, y de amor, y romances, y cocos. Hoy es el eclipse de luna. Hoy hay un eclipse de luna. Hoy hay quien dice, hoy quiere irse al parque, tirarse, besarse, amarse. Mirar el eclipse. Claro. Hoy está bueno ir con una viandita, ¿entendés? Te vas a, ¿cómo se llama? La reserva. Te vas a algún lado. El termo de jugo. Es a partir de las 8 de la noche. 11 de la noche, chicos. Hoy es hasta las 11 de la noche. Es un buen momento. Lo vas a hacer hoy, te vas con tu mujer. Si no lo ves hoy, tenés que esperar hasta el 2008, así que más vale que lo veas esta noche. Es hoy o nunca, porque aparte los eclipses evolucionan. Hacen eso los eclipses. No hace mal a los ojos, no te va a hacer nada, así que mirá. No, se pone un poquito rojiza. Para hacer un buen picnic hoy, esta noche, se me ocurre hacer una ensaladita de pastas. Ahí está. Tibia, entonces vos, mientras tu marido viene, con buena onda y amor, preparás una ensalada tibia de pastas. Me acostaste a los chicos, ya les diste, a los chicos les diste fideos con manteca y queso y los llevaste a la cama. Chao, chicos, a dormir. En el bloque anterior te estaba matando con tu... Ahí está. Chao, vas a dormir. Hace pis, la cama, listo. Listo todo. Trago la cama, y vos te vas a la cocina y preparas la pasta que sobró tibia. Qué suerte que se fueron, qué guau. Vale, me dan como aire. Ponemos un poquito de mozzarella con pimienta, sal y pimienta. Ponemos tomatitos, no tomatito cherry, como un intermedio tomatito, digamos.
ni el tomatín ni el tomatón. El tomatito. ¿Eh? ¿Me explico? Tomatito. Entonces ponemos tomatitos cortados en cuatro. Ponemos palta, que queda deliciosa. Y que la palta... ¿Sabes que la palta tiene algo? La palta, yo no sé, tiene una energía positiva y calórica que te hace algo. Hoy para la noche de eclipse es buena la palta. Entonces mezclamos todo. No, ponemos un poquito de albahaca. Albahaca bien, bien, bien solita. No me asusta, chicos, quedarme. Me encanta quedarme sola. Me encanta quedarme sola. Alón, poneme mayor algo de sola. Me encanta. Ponemos albahaca. Y ponemos oliva. Vamos a hacer una buena vinagreta. Ay, qué lindo el eclipse. Qué suerte, se fueron dos. Ay, me encantó. Adiós. Adiós. Qué triste que te decir adiós. Vinagre. Esta es nuestra simple despedida. Música de reencuentro, música de reencuentro. Se mueren sin mí, ¿te das cuenta? Se quieren hacer los machos. No podemos vivir sin vos. Se quieren hacer los machos y no pueden. Nos quedamos mudos. No pueden, no soportan el aislamiento. Se vuelven locos. Vivir sin mujeres. No soportan. Sal, azúcar. Le puse, vivir sin ellas. Y le pongo mostaza y pimienta. ¿Me pones pimentero? Ahí está. Entonces, ponemos el pimentero, perfecto. Y hacemos una buena vinagreta. Todo esto para la ensaladita de pasta del día de hoy. ¿Ves cómo vinieron al pecho todos? Y a laburar, ¿viste? Porque estábamos esperando el eclipse, pero es hasta la noche. ¿Cómo se asustan? Están todos como locos. Sí, uno raya limones, sí. El otro revuelve, el otro no sabe qué hacer. Yo recién eché pimienta. Son hombres, son... ¿Viste? Mirá, mirá, mirá. Son... Bueno, tenemos todos los limones todos rayados. Ahí está. Bueno, bueno. Y ahora sí vamos a la receta de esta ensalada deliciosa del día de hoy. Para preparar esta ensalada de palta y pasta utilizamos 500 gramos de fucili, 2 paltas, 6 tomates, 200 gramos de bocconcini de mozzarella, 2 cucharadas de jugo de limón, 3 cucharadas de albahaca, sal y pimienta a gusto. Para el aderezo, aceite de oliva, vinagre, azúcar, todo en cantidad necesaria. ¡Mira qué buena! Y eso para, porque hacemos, podemos hacer una congregación de vecinos esta noche. Todos alrededor de eso para mirar la luna. Escuchame una cosa, que tenemos un montón de cosas que contarte. Mañana, ¿quién viene? Mañana viene Caligari, vienen exclusivamente desde Córdoba, los Caligaris, que vienen de Córdoba a cantar, hacen música, hacen circos, un despliegue de personas acá importantísimo va a ser. Qué bueno, impresionante y divertido. ¿Hacen circo también? Hacen de todo. ¿Se cuelgan, bailan, saltan? Se van a colgar de todos lados, van a saltar alrededor nuestro y van a camelar. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! ¿Todo eso mañana? Mañana. Y el viernes es Halloween. ¿De qué nos disfrazamos? ¿Quién lo sabe? Pero algo vamos a hacer. Ya de terror sale el programa todos los días, así que uno más. A ver, bájame la luz. ¿Quién va a estar? ¿Qué invitado especial de terror hay? Puede venir Frankenstein. ¿Quién más? La novia de Frankenstein. Un payaso siniestro. No. La momia. No, el payaso no, el payaso no. Sí, el payaso va a venir, capaz. Ay, Dios mío. En una de esas. Te lo pido, por favor, el payaso no, el payaso no. Los locos Adam, ¿quién va a venir? ¿Quién sabe? Muchos niños disfrazados puede haber por acá, ¿sí o no? ¡Qué hermosura! El tío Lucas, todos ellos van a estar. ¿Va a venir la mano? Va a venir la mano muerta. La mano muerta va a venir. A ver, mamá, ¿qué tuviste con la mano? ¿Qué hiciste? ¿Qué tuviste, clase de plástica? ¿Qué tuviste? Sí, no sé qué hice. Estuve pintando al melón. Por tocar melón. Tu melón, ¿viste? Claro, porque me pintan el melón con el código de barras. Tú ves. ¿Vos tenés? ¿Ahora estás pesado? ¿Cuánto pesan? Pará. No, quería ver si estaba bueno. ¿Está maduro? Se está maduro. Está cada vez maduro, sí. Está bueno. Ahora. Y ahora vamos, se viene el bailongo, se viene la diversión. Daniel, ¿qué preparamos para este momento? Ahora es un manino amarillo, pero en candombe. Mirá que tenés que bailar un poquito, Maru. Tengo que bailar candombe, no, nunca bailé candombe. Con el turco vas a salir perfecto. Ay, no, pero el turco se pone como loco. Va a bailar, me va a revolver por los aires. ¿Está todo bien? Todo bárbaro. Bueno, vamos a bailar candombe acá con Tango Loco.
espectacular, increíble, maravilloso. Qué maravilla, no puedo empezar antes. Ah, me van a poner puntaje. 9.50 para Maro. Además, Maro, tenés que venir a bailar el 29 de octubre en el Teatro Ateneo. Los esperamos a todos con Tango Loco y ustedes bailarina invitada, por supuesto. Mira qué bueno, impresionante, no podemos perder este espectáculo, realmente es un espectáculo increíble. A disfrutar, a bailar, a escuchar, a mirar, es maravilloso, así que tienen que estar, no pueden faltar, ¿sí? Muy, pero muy bueno, mil gracias por estar acá, un placer enorme. Nos vamos de nuevo con el tema, chao. Hasta mañana con más sabor a mí, chao.